Buenos días, señores. Bienvenido a mi canal, soy el italiano Motero y este es un canal de viajes en moto 100% en español, pero con acento italiano. Hoy nos encontramos en Cerralba, en la gasolinera que está justo al final de la autovía que va de Málaga hacia Campillos. Y hoy me esperan a las 9:30 mis nuevos compañeros del motoclub de Miquel Silvestre, el Silver Raider Motoclub, con que voy a salir la primera vez. Son las 9:45 y ya voy tardísimo. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en Ronda y estamos de ruta con el motoclub de Silver Raider, el motoclub de Miquel Silvestre, y yo me he hecho socio hace poco. Soy el socio número 518 y estoy aquí con los amigos del club de Málaga. Y en este episodio vamos a dar una vueltecita por el Valle del Genal. Y nada, me he hecho del motoclub porque al fin y al cabo yo fui uno de las 100 motos que fueron a la primera ruta que organizó Miquel Silvestre en La Bañeza, la primera ruta Lectores, y tiene bastante sentido de que yo esté en el club, aunque no he estado nunca en ningún club en mi vida, pero tiene sentido que esté en este. Así que nada, vamos a empezar a rodar y a disfrutarlo. Y nada, espero que podáis disfrutar también vosotros de muchas curvas y muchos paisajes increíbles hoy. Esto es el nacimiento del río Genal. No se pierda ninguno, vamos para acá. Para algo, ¿no? No, os cuento. Vamos a hacer la ruta del Valle del Genal. Nosotros hemos empezado por el Alto Genal. El Alto Genal es la parte donde estamos nosotros ahora. Y bueno, este pueblo que estamos es Igualeja. Vamos a pasar Igualeja, Farajain, Alpandeire, Juzca. Pero vamos a hacer eso, el Alto Genal. Terminaremos por Juzca, el pueblo Pitufo. ¿Vale? Y ya de ahí llegaremos hasta Tajate, que es el Bajo Genal. ¿Vale? Que empieza ahí, llegamos al Bajo Genal. Y haremos lo que es Atajate, Benadalí, Benalaurilla, Algacocín, Daucín. Nosotros vamos a tirar de Algacocín hacia lo que es el río Genal, digamos, por donde pasa por la Venta San Juan, hacia Genalguacín. Y de ahí ya vamos a llegar a Sierra Bermeja. Sierra Bermeja va a ser... Yo pasé ayer que fui a Estepona. Ya no es tanto como pasaba primeros de año, que estaba todo quemado. Ahora están quitando ya los árboles quemados y ya no se nota tanto, que la verdad que es un paisaje un poco desolador. Tiene unas vistas espectaculares, pero yo creo que merece la pena verlo. El río Genal nace aquí en Igualeja, ¿vale? Eso es monumento natural desde el 2011. Y va a desembocar en Casares, porque el río Genal es una fuente de Guadiar. O sea, desemboca en Casares, donde termina, y se une, digamos, al río Guadiar. Y aquí, bueno, Igualeja realmente vive un poco de... Ahora lo veremos, sobre todo, el salido de Igualeja, vive de las castañas, ¿vale? Realmente aquí
aquí en el, creo que son cerca de 2 millones de castañas que se sacan, 2 millones de kilos de castañas que se sacan ahora precisamente en octubre. Ahora, de hecho, dentro de una semana se pone todo, le llaman el bosque de cobre, porque se ponen todos los castaños que lo veremos a la salida, naranjas, naranjas. Y la verdad que es un espectáculo, sobre todo ya no en la carretera, si sobre todo un poquito los castañares es una pasada. 2 millones de kilos base de castañita, ¿no? Sí, y sobre todo, hombre, la mano que se recolecta, ¿no? Se recolecta a mano y además igual es muy escarpada. Entonces, el problema es que son todo sierras, montañas, y realmente lo que hace es la gente baja andando, coge las castañas, ya sabéis que es el erizo de la castaña que se pisa y sale lo que es la castaña, la van cargando normalmente o a sacos si van en burro, o incluso a lomo, y van subiendo lo que es el monte, hasta llegar al primer trozo de carril o carretera donde están normalmente los coches, y van soltando, o sea que es... Que siempre lo hace esperar de abajo. En este mundo. Y de hecho hay una cooperativa, si alguno quiere comprar un saquito de castaña y la venden ya para que no tengáis que ir por la sierra. ¿Con gusano o sin gusano? Pues, ahí está, ahora ya está. Este tiempo gusano, que todavía no está ahí. Todavía no hay. Hay fermentes que son 3 euros, lo que venden un saquito así, un partidito. Ya. Está... No nos quejamos cuando nos cobran un paquetito de castaña. Y no, hay que cogerla y dejarla. Bueno, pues ya lo habéis escuchado el compañero Borja explicando la ruta de hoy. Estamos en Igualeja. Yo por aquí había ya pasado con mi mujer. Conocía este sitio y conocía la carretera que acabamos de pasar. Y es una pasada. Y bueno, ahora nos dirigimos hacia Júzcar, el pueblo pitufo. Y eso es el Alto Genal y luego bajaremos. Bueno, y aquí estamos llegando a Alpandeire, un minúsculo pueblo escondido en la serranía de Ronda, y que fue el pueblo donde nació el famoso fray Leopoldo. Aquí nuestro compañero Borja nos contó la historia de este fraile, pero yo estaba demasiado ocupado volando el dron. Así que le he pedido al amigo Borja que me mande un audio explicando la historia del fray Leopoldo, que seguramente lo hace mejor que yo. Pues nada, ahí va Borja. Bueno, señores, estamos en Alpandeire, cuna de Fray Leopoldo, al que podéis ver aquí en esta estatua, y que todos sabréis que fue fraile en las calles de Granada y pasó gran parte de su vida pues pidiendo limosna y ayudando a los más necesitados. Pero seguro que no sabréis la historia, o no, casi la mayoría no sabréis la historia que se cuenta aquí en el pueblo de cuando era pequeño, pero para eso estoy yo, para contárosla también. Cuentan que cuando tenía apenas 10 años se encontraba pastoreando un grupo de un rebaño de cabras junto con otros niños del pueblo, cuando se formó una gran tormenta y empezaron a discutir qué hacía, ¿no? Y Fray Leopoldo dijo que lo mejor era guarecerse bajo una roca y bueno, rezar un rosario a la Virgen y pedir amparo, ¿no?
Sin embargo, otro de los niños dijo que no, que lo mejor sería correr hacia el pueblo, intentar llegar lo antes posible y ya guarecerse allí. Así lo decidieron entre todos, pero con tan mala suerte de que camino al pueblo cayó un rayo y le dio de lleno precisamente al niño que había dicho que no, que lo mejor era no rezar e irse hacia el pueblo. Fue muy sonado y yo creo que fue el inicio de la gran devoción que siente hoy la gente por la figura de Fray Leopoldo. Fray Leopoldo murió el 9 de febrero de 1956. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Iglesia de los Padres Capuchinos de Granada. Súper mal, fatal. No hagáis eso. Este que tenemos aquí enfrente es, si no me equivoco, Javier, con una 1250. El de delante es Nacho y el primero que va en la es Borja, con una Africa Twin. Detrás mía, Ernesto. Y el último creo que se llama José Manuel, con una 850 GS. Ernesto también con una 1200. Esta zona le llaman la... Este es el río Genal, aquí unas pasarelas muy chulas. Y esto es, digamos, donde, digamos, estamos en la vaguada. Justo hemos bajado a todo y ahora todo queda subir. Y esta zona le llaman San Juan. Esta es la venta San Juan, de hecho. Y el camping también es el camping San Juan. Y aquí estamos entrando en Genalguacil. El principal atractivo de este pueblo es que es un pueblo museo. Cada dos años, artistas de todas partes se reúnen aquí para, durante una semana, hacer distintas piezas de arte que luego dejarán expuestas de manera permanente en las calles del pueblo, tal y como estáis viendo ahora. Las llamas ya han devorado unas 7.400 hectáreas, rodean la A7, la carretera que recorre la costa andaluza, y coronan la Sierra Bermeja de Málaga como si fuera un volcán. Y ya en lo que nos quedaba de día fuimos a visitar Sierra Bermeja, el principal pulmón verde de la provincia de Málaga y uno de los mayores de España. Fue muy triste y doloroso ver cómo había quedado afectado el bosque tras el aparatoso incendio forestal originado el 8 de septiembre de 2021. El de Sierra Bermeja fue
fue uno de los peores incendios en la historia de España. Afectó a un total de 8.400 hectáreas y se cobró la vida del bombero forestal almeriense Carlos Martínez Haro. A él y a su familia va nuestro recuerdo. La investigación para dar con el autor o los autores del incendio continúa después de un año, con varias líneas de trabajo abiertas en su momento por el equipo del Seprona y de la Guardia Civil de Málaga. Todo apunta a que fue intencional, pues se detectaron varios focos iniciales con el mismo método, originados de forma prácticamente simultánea y cercanos a puntos de una carretera poco transitada. Señores, ya estamos terminando en ruta. Me ha encantado la salida con esta gente del motoclub, la primera de muchos, espero. Hemos pasado ahora el tramo de Sierra Bermeja y es impactante ver cómo se ha quemado el monte. Y todavía más impactante ver todos los troncos que hay aquí, allí acumulados. Esos troncos lo venderán. No es que lo vayan a tirar, no, es que lo van a vender. Y luego uno reflexiona un poco y dice, ¿a qué se quema el monte? Pues para eso, peña, para sacar dinero. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar el episodio aquí. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Suscribiros a mi canal y ponerle un like si os ha gustado el vídeo. Venga, hasta luego, Lucas.